Y cientos de trabajadores de la construcción protestaron frente al Congreso Nacional rechazando que se modifique la ley 6-86 que establece los fondos de pensiones para ese sector y acusando a un diputado de introducir el proyecto que les reduce sus derechos laborales. Como nos cuenta Yarivis Calcaño, este lunes hubo vistas públicas para el conocimiento de la iniciativa y el argumento del proponente es que dichos fondos no se manejan con transparencia. Con un bastón como sostén, don Bruno Rivas fue uno de los primeros en colocarse al frente de esta manifestación que busca llamar la atención de los congresistas para que no sea modificada la ley que establece los fondos de pensiones de ese sector. Sus casi 90 años no le impidieron protestar de manera enérgica contra lo que junto a sus compañeros calificó como un abuso. Eso es, ese hombre debiera estar en la cárcel sin sin. Si aquí hubiera una cárcel sin sin, ahí es que debiera estar dándole a este pueblo lo que necesita, que vean lo triste y lo grande que se ven los hombres cuando le quieren quitar el pan de cada día. Luchadores de ahí abajo, para estos diputados ahora quitarle la pensión a uno, que uno se la ha ganado por leyes. A través de las construcciones. Nosotros hacemos un llamado al señor presidente de la República que se conduela de los trabajadores de la construcción, que en la casa que él vive ha sido hecha por un trabajador de la construcción. Representando a estos trabajadores estuvo el sindicalista Rafael Pepe Abreu, quien denunció que el sector empresarial es quien hace mucho tiempo está detrás de estos fines. Los empresarios siempre han estado detrás. Siempre han estado detrás de vertebrar ese fondo, de destruirlo, desaparecerlo. Nunca han podido, porque inclusive la propia justicia dominicana le ha fallado en contra a los empresarios en 43 ocasiones. La iniciativa de ley es del diputado Víctor Mencía, quien durante las vistas públicas aseguró que no pretende eliminar conquistas logradas por los trabajadores, sino que haya mayor transparencia en el manejo de esos fondos. ¿Tú crees que un fondo puede sostenerse a través del tiempo con el 50% de lo que le ingresa para trabajar a discreción, para repartirlo en obras sociales? ¿Eso atenta? Este proyecto de ley no es ninguna modificación, sino la eliminación total del FOPECONS, ya que en el aspecto de la financiación le quita su base fundamental, que es el gravamen que tienen todas las construcciones, y lo lleva al gravamen del 1% de las nóminas. Que esto se defina de la manera que le sea más beneficiosa a los trabajadores y que se corresponda con los intereses de la Constitución, de las leyes de la República y de la ley específicamente 8701. El proyecto de ley sometido por el diputado peledeísta por Santiago establece que la Federación de Trabajadores de la Construcción se convertirá en un plan de pensiones especiales de carácter complementario y de afiliación voluntaria. Yarilis Calcaño, CDN.